Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa en este domingo que celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo para reinar y para guiarnos desde el cielo con Dios nuestro Padre. Estamos unidos en oración hoy día y estamos rezando por todas sus intenciones, sus familias y en una manera especial para todas las personas que están sufriendo durante esta pandemia, por todos los que han fallecido, por los enfermos, los doctores, enfermeras, todos los voluntarios y todos involucrados para ayudarnos durante estos días. Entonces estamos unidos en oración hoy día y tomemos ahora un momento de silencio para preparar nuestra mente y corazón para la celebración de esta Santa Misa. De la misa con el señal del amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Hoy, en comunión con toda la iglesia en todo el mundo, celebramos la fiesta, la celebración de Jesús ascendido al cielo. Él está reinando y guiándonos aquí en la tierra desde el cielo. Entonces, fijamos nuestros ojos en el cielo y en las cosas del cielo. Y para preparar, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios de Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu nuevo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora escuchemos con atención a la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció, después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les respondió: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube los ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da de su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y los hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Cuando 40 días después de su resurrección de entre los muertos y después de todas sus apareció a sus discípulos, Jesús ascendió para estar con Dios, nuestro Padre, con quien estaba desde la fundación del mundo. ¿Y por qué hace eso? Parece que Él nos está dejando atrás. Pero tenemos que recordar que cada cosa que Dios hace siempre es para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salvación. Entonces, la razón por la cual Jesús ascendió al cielo fue para llevarnos a nosotros también y para dirigir nuestra mirada, nuestros ojos a los cielos y a las cosas del cielo. Cuando fuimos bautizados, fuimos incorporados dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, que nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesús fueron uno. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, llevó no solo su espíritu, sino también su cuerpo. Entonces nosotros, que compartimos el mismo cuerpo que Jesús, tenemos la promesa de ascender con Jesús, cuerpo y espíritu, a los cielos. Entonces esa es la razón por la cual Jesús asciende a los cielos, para llevarnos a nosotros y para dirigir nuestros ojos a nuestro propio hogar, que es el cielo. Les doy otra razón para la ascensión. Otra razón para la ascensión es para que nosotros crezcamos y maduremos en nuestra fe. No sé si ustedes conocen el libro o la película El Señor de los Anillos. Es un libro y película muy famosa e imaginativa que cuenta la historia de Frodo, un hobbit que tiene que hacer un viaje muy largo para destruir un anillo de poder en el fuego de Monte Doom. Y en esta película, Frodo tiene un maestro muy sabio que se llama Gandalf. Y Gandalf tiene que dejar su aprendiz por un tiempo y lo envía con una misión. Claro que Frodo se siente muy desorientado. No sabe qué hacer, no sabe dónde mirar y está muy triste por la ausencia de su maestro Gandalf. Pero este es el punto, que es la misma ausencia de Gandalf que le deja a Frodo crecer, explorar, cometer errores y madurar en su vida. Ustedes que son los padres de familia, cuando sus hijos eran chicos, tenían que cuidarlos con mucha atención y mucho tiempo, ¿no? Pero cuando son más grandes, tienen que dejarlos para salir de la casa, para ir a la escuela, para ir al colegio, para encontrar trabajo, para casarse y formar su propia familia. Y ustedes lo hacen no para abandonar a sus hijos, lo hacen para que ellos puedan crecer en su vida, para que puedan madurar. En una manera similar, Jesús nos dejó por un tiempo para que nosotros podamos crecer, madurar en nuestra vida espiritual, en nuestra fe. Entonces, si Jesús ha ascendido al cielo, ¿significa que nosotros estamos solos? ¿Significa que nosotros somos huérfanos en la vida espiritual? Y claro que la respuesta es no.
Cuando Él ascendió, nos dio otras maneras para encontrarle que vamos a explorar en un momento. Cuando Gandalf se fue, no dejó a Frodo solo, le dio un camino, una misión. Contactó a personas para que lo ayudaran y prometió regresar un día para ayudar a Frodo de nuevo. Los padres de familia, cuando ustedes dejan a sus hijos para salir de la casa, para ir a la escuela, para encontrar trabajo, para estar casados y formar su familia, ustedes no los dejan solos. Cuando van a la escuela, ustedes les dan comida. Cuando van para encontrar trabajo, ustedes les dan sus consejos, sus enseñanzas, cómo trabajar bien. Cuando están casados, cuando tienen su propia familia, ustedes los llaman por teléfono. Ustedes envían mensajes de texto y se comunican por medio de WhatsApp o de Zoom o FaceTime o lo que sea. Y de vez en cuando los visitan durante el año. Ustedes siguen presentes a sus hijos, pero en una manera diferente. También con la ascensión de Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, Él nos dio otras maneras para encontrarle. Él nos dio sus enseñanzas en la Sagrada Escritura. Nos dio su Espíritu en nuestra oración personal y comunal. Y nos dio su presencia en todos los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, donde lo encontramos a Él mismo, aunque escondido bajo las especies de pan y vino. La ascensión de Jesús no significa que Dios no sigue con nosotros. Significa que Dios está con nosotros en todas las maneras que Él nos ha dado. Por eso podemos hablarle. Podemos escuchar su voz y estar íntimamente conectados con Él. Podemos pedir su presencia, pedir su Espíritu. En una semana vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento, cuando celebramos la ascensión de Jesús a los cielos, podemos hablarle, rezarle, escuchar su voz. Y ahora les invito a que recemos juntos. Dios nuestro Padre, hoy celebramos la ascensión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a los cielos. Él está contigo reinando y guiándonos desde el cielo. No significa que Él nos sigue con nosotros. Significa que Él nos dio otras maneras para encontrarle. Ayúdanos a encontrarle por medio de la Sagrada Escritura, para pedir su presencia, su Espíritu en nuestra oración, y para encontrar su presencia en todos los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Confiamos en tu presencia y tu poder. Y todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que Jesús, ascendido al cielo, nos bendiga y nos acompañe hoy día.
Con mucha fe en la presencia de Jesús con nosotros hoy día, profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios escucha todas las súplicas de nuestro corazón. Con confianza, ofrezcamos nuestras peticiones ante Dios. Para que el pueblo de Dios, peregrino por toda la tierra, siga los caminos de rectitud que aprendimos de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las autoridades civiles proporcionen lo necesario a los débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que viven sin esperanza encuentren en los sacramentos y en la presencia de Jesús una fuente de esperanza, sustento y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los reunidos, todos ustedes, a adorar al Señor resucitado y ascendido al cielo, compartan su paz y alegría mutuamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y la intención de esta misa está ofrecida por Justino de Laon y también el eterno descanso de Jesús Mesa. También rezamos por Mercedes St. Clair y Frank Navalle, que están enfermos, y por el eterno descanso de Teresa de Jesús Torbides. Y en un momento de silencio ofrecemos al Señor todas las intenciones y peticiones que tenemos en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre del cielo y de la tierra, escucha y concede nuestras oraciones por tu Hijo Jesús, que está sentado a tu derecha en gloria. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Años en mí.
ruegan, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tomamos la verdadera hábitat del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús en Nazareno. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfado del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos de tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Kevin, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso
de la Ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Danse fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Y para todos los que están participando con nosotros por medio de Facebook o YouTube o sitio de web, vamos a recibir al Señor en este momento por nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Gracias, Jesús. Thank you.
Tomemos ahora un momento de silencio para recibir a Jesús dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas, nuestras familias. Y hablamosle desde el fondo de nuestro corazón. Escuchamos con atención a su palabra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este domingo tenemos la bendición para todos los padres que están esperando a un hijo o una hija. Entonces, si ustedes están esperando a un hijo o una hija, vamos a tener una bendición especial para ustedes hoy día. Querido Padre, tu palabra proclamada con amor y en la plenitud de los tiempos, tu Hijo concebido con amor y restaurado en tu amistad. Escucha las oraciones de los padres que esperan el nacimiento de su Hijo y calma sus temores y ansiedades. Ve sobre ellos y protege a los padres y tráeles a sus hijos al mundo seguros y lleno de salud. Y como miembros de tu familia te rogamos y te glorificamos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y felicidades a todos ustedes. Ahora vamos a pedir la intercesión de María, nuestra Madre, para acompañarnos en nuestra jornada de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Aunque me tristes, aunque me voy, aunque me
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Hoy tenemos un evento muy especial para conmemorar esta fiesta. Tenemos la adoración al Santísimo en las afueras de nuestra iglesia, en nuestro pavilion. Y a las 10:30 tendremos una procesión con el Santísimo en el estacionamiento. Y durante el día tenemos al Señor en la Eucaristía afuera, bajo de nuestro pavilion, para que podamos adorarlo en este día. Entonces los invito para venir a la iglesia, para asistir a la adoración y también la procesión del Santísimo a las 10:30. Y si no alcanzan a las 10:30, tenemos otra procesión en la tarde a las 5:30. Y que el Señor ascendido al cielo nos bendiga y nos acompañe hoy día. Dios los bendiga.